Significado del Domingo de Ramos. Vamos a hacer una primera pregunta. ¿Qué es el Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos es el día en que los cristianos conmemoran la entrada de Jesús en Jerusalén y su aclamación como Hijo de Dios. El Domingo de Ramos es el acontecimiento que marca el fin de la Cuaresma y el inicio de la Semana Santa, tiempo en que se celebra la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Jesús entró a Jerusalén montado sobre un asno y fue aclamado como rey por sus seguidores, quienes extendieron mantos, ramos de olivo y de palma a su paso. Gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Por esta razón, la Eucaristía del Domingo de Ramos tiene dos momentos importantes. El primero es la procesión de las palmas y la bendición de las mismas por parte del sacerdote. El segundo es la lectura de la palabra que evoca la pasión del Señor en el Evangelio según San Mateo. De allí que el color litúrgico de Domingo de Ramos sea el rojo, ya que se conmemora la pasión del Señor. El Domingo de Ramos debe ser visto por los cristianos como el momento para proclamar a Jesús como el pilar fundamental de su vida, tal como lo hizo el pueblo de Jerusalén, como lo recibió y aclamó como profeta, Hijo de Dios y Rey.